invitación, a este encuentro. Pues queríamos volver a tener aquí en la universidad. A todos los queremos muchísimo. Mientras, vamos a dar dos minuticos más, mientras de pronto llegan otros egresados, para que estemos todos completos. Vamos a hacerles una presentación del campus universitario, pues porque debido al aguacero que nos cayó no podemos hacer. Pero entonces, para que lo vean, un poquito de historia de la facultad. Me presento, mi nombre es Karen Díaz, asistente de la decanatura del medio universitario. Para todos. Thank you.
a todos ustedes. Entonces, ya para dar inicio formal al encuentro de egresados de la Facultad de Comunicación, de esta Comunicación Social, Lenguas Modernas, Ciencia de la Información, Bibliotecología, de las décadas de 50, 60 y 70, que somos todos los que estamos acá, queremos pues presentarles un saludo que el padre rector les dejó. La universidad siempre será su casa, ustedes ciertamente también lo son, parte fundamental de la comunidad educativa javeriana. Nosotros nos sentimos muy felices de ver que en el campo profesional, sobre todo en los medios, cuando aparecen ustedes, vemos que ahí está presente la javeriana, ahí está presente todo lo que ustedes vivieron en sus momentos de formación. Pero nosotros, los que de alguna manera intervinimos como maestros, como profesores, como directivos, nos sentimos muy complacidos de ver que hay un gran grupo, bastante grande, de javerianas y javerianos en los medios de comunicación, igualmente en bibliotecología, en lenguas modernas, que hace parte ya de la facultad, comunicación y lenguaje, en el medio publicitario, algunos de ustedes están incluso como directivos, han sido directivos universitarios de comunicación, en todos los aspectos de la empresa donde hay en campos directivos, asesorías de comunicación, etcétera, están presentes los javerianos y javerianas. Quiero pues hacerle llegar a cada uno de ustedes un saludo muy especial. Muchas gracias por venir a su casa. Siempre consideren este lugar de formación como parte fundamental de su vida, de su historia personal, de su historia laboral. Muchas gracias por estar celebrando esta reunión. Académico de la facultad desde octubre del año pasado, y en el momento en que el padre Joaco me llamó y estuve pensando si me venía de la Javeriana Cali, donde estaba trabajando en ese momento, para Bogotá o no, uno de los elementos que más pesó en esa decisión era pues saber que me tenía que hacer responsable de la facultad con más trayectoria y con más prestigio en comunicación en Colombia. Y eso es gracias a los egresados que han proyectado una imagen de educación de alta calidad, que han demostrado fidelidad y lealtad al proyecto que les propuso la Javeriana en su momento. Estaba escuchando ahora anécdotas de en qué. Aquí delante de ustedes hoy, quiero declarar que soy responsable, somos responsables con nuestro equipo de seguir llevando en alto el nombre de la Universidad Javeriana, y que eso solamente es posible haciéndolo con mucho compromiso, con mucho esfuerzo y con mucho trabajo. Quienes ya tengan la copa, quiero brindar por ustedes y por los jóvenes de hoy. Les di algunas tarjetas con los datos,
cualquier idea que tengan que haga una conexión con la universidad de ustedes será muy bien recibida. Nosotros trabajamos más o menos cada quien. Nosotros queremos recoger es toda la experiencia que hay reunida de sus egresados y que seguramente la universidad la va a aprovechar de la mejor manera. Les doy la bienvenida, les doy las gracias y disfruten de este encuentro. Unas palabras que preparé para este encuentro. La vida de cada uno de ustedes, graduados por la Pontificia Universidad Javeriana, desde hace más de 3 décadas, es una narrativa sobre la travesía de su existencia. Narrativa con capítulos cuyos títulos son hitos, es decir, referentes que dan sentido a decisiones, relaciones, situaciones, acontecimientos, personas y experiencias de la existencia. La determinación de embarcarse en esto, tomado la decisión de elevar al rango de estamento universitario a sus egresados, y desde ahí ha adelantado diferentes procesos para garantizar su participación en los cuerpos colegiados. Hay un egresado en el consejo directivo y egresados en los consejos de cada una de las facultades de la universidad, y también para consolidar redes y vínculos recíprocos a través de la Secretaría de Relación con Egresados. Esta nueva normativa es la brújula que nos indica el reto de asumir de manera creativa y conjunta la consolidación y resignificación de este vínculo entre la universidad y sus egresados. La intencionalidad primordial de este encuentro es afectiva, pues está orientado por la necesidad de reconstruir vínculos y lazos, de reencontrarnos, de construir tejidos con la filosofía institucional. Es compartir con los compañeros esa travesía del quehacer personal y profesional, que mirada desde el calendario nos permite inferencias como las siguientes. Un número significativo de quienes realizaron los primeros cursos de periodismo, iniciados en 1936, ya se marcharon para siempre. Otro grupo de egresados ya gozan de su pensión. Y quienes se graduaron al final de la década de los 70, cumplieron en mis cuentas ya por lo menos 50 años. O sea que el más joven de los egresados de acá tiene por lo menos 50 años. A los egresados del grupo, sí se quiero leer el bello poema del Retorno a Ítaca, de Constantino Cavafis, como un homenaje en memoria de los egresados que ya fallecieron y como un horizonte de sentido de vida para todos ustedes quienes han respondido a este llamado de su alma mater, la Pontificia Universidad Javeriana. El poema dice así: cuando salgas de viaje para Ítaca, desea que el camino sea largo, colmado de aventuras, de experiencias colmado. A los lestrigones y a los cíclopes, al irascible Poseidón no temas, pues nunca encuentros tales tendrás en tu camino si tu pensamiento se mantiene alto y si una exquisita emoción te toca cuerpo y alma. Desea que el camino sea largo, que sean muchas las mañanas estivales, en que y con qué alegre placer entres en puertos que ves por vez primero. Mantén siempre a Ítaca en tu mente. Llegar allí es tu destino, pero no tengas la menor prisa en tu viaje. Es mejor que dure muchos años y que viejo al fin arribes a la isla, rico por todas las ganancias de tu viaje, sin esperar que Ítaca te va a ofrecer riquezas.
Ítaca te ha dejado un viaje hermoso. Sin ella no te habrías puesto en marcha, pero no tienes ya más que ofrecer. Aunque la encuentres pobre, Ítaca de ti no se ha burlado. Convertido en sabio y con tanta experiencia, ya habrás comprendido el significado de las Ítacas. Muchas gracias. Feliz de poder compartir en esta tarde con todos los, yo les digo, la chilería muy querida. Todos ustedes pasaron por mis manos. Todos ustedes tuvieron que resistirme, tuvieron que comprenderme, tuvieron que aguantarme. Pero de todas formas los tengo en mi corazón siempre. Agradezco a los decanos de la FATIRME dirigirme a ustedes, cuando pienso que soy la más antigua de todo este grupo. Por ahí hay como dos compañeros míos de mi promoción, me decían que me presentara. De todas formas, soy Gilma Girón Trujillo, me gradué en el año 65. En ese momento era escuela de más. Quiero comentarles que Dios quiso que yo siguiera mintiendo, porque hace 11 meses estuve en el accidente de aire y soy una superviviente del accidente de aire. El mío tiene una marca especial. No. ¿Cuál es, el primero o el segundo? Marta Lucía Díaz Rivera. ¿Cómo está? Marta. El premio que tenemos para Marta es una cámara fotográfica. Al doctor Francisco Gito Vázquez, desafortunadamente no nos está acompañando. Rector no esté presente hoy, realmente pues, es doloroso. Y también quiero hacer mención de una persona que ya murió, pero de la cual tengo unos recuerdos muy gratos, que fue el profesor Manuel Cabrera Tejada. ¡Ay, por último, decirle que es profesora durante 3 años de la carrera, y le damos gracias a la universidad porque nos ha permitido que nos reconozcamos con nuestra primera promoción. Bueno, para mí como javeriana este encuentro representa la posibilidad de compartir con los egresados de lenguas modernas, en mi caso, o los egresados de cualquier carrera de la universidad. Es un momento de reencuentro y es importante porque la universidad siempre nos tiene en cuenta. Bueno, para mí este evento de egresados es una ocasión muy especial porque primero hay mucha gente que no veía hacía mucho tiempo, de mis compañeros y algunos de otras promociones. Y segundo porque es un placer, aunque he venido algunas veces por supuesto, no tanto como yo quisiera, es un placer ver cómo la universidad ha crecido. No solamente en su parte física, sino también en su infraestructura, en la formación de profesionales. Entonces es como encontrarse, por eso se llama alma mater, encontrarse uno en su casa y ver que esa casa está muy bien hecha, está muy bien adornada, como se dice, y que sigue produciendo profesionales para este país tan hermoso. Como egresada de comunicación y como directora de egresados de la Universidad Javeriana Cali, me siento muy complacida de estar en este evento. Quiero agradecer a las directivas por habernos permitido volver a reencontrarnos. La verdad, lo más maravilloso que tiene la universidad somos los seres humanos y qué rico volver a estar con ustedes regresando a nuestra alma mater. Muchas gracias. A mí me parece, primero que todo yo estoy muy emocionada esta tarde, esta noche aquí en la Universidad Javeriana, mi universidad.
realmente no me imaginaba, primero, este poder de convocatoria, aun cuando yo dije desde el primer momento que sí y di muchos nombres de mis compañeros. Yo salí egresada en 1961, mi decano fue el padre Rafael Arboleda y me gradué en 1966, cuando yo ya estaba en el periódico El Tiempo. De verdad, es algo inolvidable y esto, como inolvidable, es que lo tenemos que seguir repitiendo. No sé cada cuánto, meses, un año máximo. Estoy muy feliz y muy agradecida con todos ustedes.